con el pastor William Jiménez. Hoy iniciamos la serie Cosecha Amigos. El tema del día de hoy es Sé una persona de confianza. Y estamos leyendo en Proverbios 17, versículo 17, que dice: En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Es muy fácil quedarse solo en la vida. Simplemente tienes que escribir esta receta que te voy a dar el día de hoy. No te importe lo que le suceda a los demás. No seas amigable con las demás personas y sé un egoísta pensando solamente en ti mismo. Cuando tú hagas todo eso, dejarás de cosechar amigos. Si te das cuenta, el libro de Proverbios dice que en todo tiempo ama el amigo. Y como dice por ahí, las personas. ¿Cuándo se da uno cuenta que tiene un amigo? Pues casualmente cuando las cosas están mal. Cuando había fiesta, cuando había dinero, cuando había muchas cosas materiales, los amigos sobraban. Pero ahora que estás pasando por una crisis, ahora que te quedaste sin empleo, ahora que te embargaron tus propiedades y que ya no tienes mucho que dar, ¿dónde están esos verdaderos amigos? ¿Qué mayor ejemplo que Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino simplemente para darse por nosotros? Él no vino con ninguna otra pretensión más que rescatar tu vida y mi vida. Eso es un amigo, alguien que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Ese es el mayor ejemplo de amistad que nosotros tenemos. Se despojó de todo lo que él era, hijo de Dios, igual a Dios, y no se aferró a eso, como dice el libro de Filipenses, sino que se despojó y se hizo uno contigo y conmigo. Ese es un amigo. Si quieres cosechar amigos, vas a tener que dejar de pensar en ti mismo y empezar a pensar en los demás. Sé atento, llámalos aunque no te llamen. Búscalos para tener reuniones juntos. No tiene que venir otra pandemia para que empieces a buscar a aquellos que hace mucho tiempo dejaste de hablar con ellos. Si quieres tener amigos, cosecha amigos y sobre todo cosecha una verdadera amistad con Jesús. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr@gmail.com.